Jesucito, déjalos ir. Ya me tienes a mí. Yo te llevaré a Jesús Pérez. Tus hijos cometieron un error en seguirme. Tuerto, déjame hablar con ellos. Los convenceré para que se vayan. Está bien, bájate del caballo. ¿Qué esperas? Solo tienes 5 minutos para convencerlos. Comisario, hay que llevarle a un doctor. No estamos lejos de Palo Seco. Hermanita, te pondrás bien. No, por favor. Regresa en el rancho. Prométeme. Prométeme que regresará en el rancho. Así, así lo hubiera deseado, papá. Nosotros nos aportaremos aquí, comisario. Tenemos el derecho de hacerlo. Está bien. Allá los espero en Palo Seco para que me digan quiénes eran esos hombres que los atacaron. No me importa vivir. Todo lo que tenía en este mundo se me ha ido. Pero antes de que me muera, mataré a ese maldito Tuerto Luna.
quiera. Como todo sinaloense, también soy enamorado. A las que les pongo el ojo, yo siempre me la he llevado. Ya son varias las potrancas que en mi corral he amansado. Está mi rancho querido. Ahí va un saludo sincero, con gusto y con muchas ganas, al rancho de los vasitos, el biche y las bebelamas, las tapias y San Francisco, rancho de raza pesada. Nada como me trata, maestra. Por favor, Junior, déjeme en paz, ya no insista. Mire, la he estado tratando como amigos, pero mi paciencia ya llegó a su límite y usted será mía por las buenas o por las malas. ¡Es un imbécil! ¡No! ¡No es tan infeliz! ¡Suelta a mi hermana, estúpido! ¡No! ¡Junior, no! ¡No quiero matarlo! ¡Agarre su caballo y lárguese! ¡Sin su arma, amigo! Usted no sabe ni quién soy yo. Y no soy su amigo. ¡Tú te vas a morir, desgraciado! Thank you.
¿Están bien? Sí, gracias. Yo soy la maestra Julia Montero y él es mi hermano Armando. Yo soy Jesús Pérez. Soy huésped de Marco Robles y su familia. Usted es el foreño. Tenga mucho cuidado. A quien enfrentó es el hijo del viejo Junco. Conozco ese tipo de hombres. No te preocupes. Yo sé cómo cuidarme. Vivimos aquí cerca. Quisiera venir a merendar con nosotros. No sé si deba. A mi hermana no le gusta que la desairen. Así que mejor, síganos. ¿Vamos? Vamos. El Tuerto Luna va a pagar con su vida. Las de mi padre y mi hermana. Deja que lleguemos a Indio y el tío se va a encargar de él. No, Mariano, tú no me entiendes. El Tuerto Luna mató a mi padre y seré yo quien lo vengue. ¿Estás loco? Ellos son cuatro y nosotros dos. Nadie te está pidiendo que me ayudes. Será algo que yo haré solo. Mira, tranquilo. Mañana discutiremos eso. Ahora vamos a dormir. Ándale. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, Julia. Hasta mañana. Estuvo muy rica la cena. Lo hice por compromiso. Yo no soy una buena cocinera. Usted me recuerda mucho a alguien. ¿A una novia? No. Una amiga. También era maestra igual que usted. ¿Y qué pasó con ella? No lo sé. Nunca más volví a verla. No diga nunca. Siempre hay una esperanza. No de donde yo vengo. Ahí solo hay violencia. Venganzas. La muerte ronda por esas tierras. Son tierras de sangre. ¿Quién es usted, Jesús Pérez? ¿Quién es? Usted lo ha dicho. Soy Jesús Pérez. El último de una dinastía. Thank you.
la cara, cobarde! ¡Da la cara! ¡Quieto, cabrón! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Vámonos! ¡Muévete! ¡Jefe! ¿Tú? Debí de haberte matado como a tu maldito padre. ¡Vende! Te voy a mandar al infierno. Al Tuerto Luna, que no escape. No, primo. Primero te voy a llevar un médico. No, no creo que pueda, primo. Si puedes, ayúdame, levántate. Alcánzalo y mátalo. Sí, así lo haré. Pero cálmate, tranquilízate. ¿Sabes una cosa, primo? Ahora sí voy a reunirme con mi padre y mi hermana. Entiérrame. Buenas tardes, Irene. ¿Qué vas a llevar? Pues a ver, doña Luisa, ¿cómo ha estado? Me voy a llevar estos foquitos. No tenemos focos en la casa. ¿Me das 3 kilos de harina? Cerveza, por favor. ¿O es usted muy bruto? ¿O tiene muchas agallas para venir a meterse a la cueva de los lobos, fuereño? ¿Por qué no lo averiguas? ¡Quieto, Junior! Nada de pistolas. Ya saben que no me gustan los disparos. Ya escucháis al señor Junco. No le gustan los disparos. Él piensa que las diferencias se arreglan de otra manera. ¿Te acuerdas de la cárcel de Mezcala? Me marcaste para toda la vida, desgraciado. Pero esta vez te voy a descuartizar. ¡Ah!
se muevan, porque lo mato. Necesito hombres como usted de mi lado, Fuereño. Le pago 4 veces más de lo que le da Marcos. ¿Qué dice? Gracias. Ahí estoy bien. Escucha, amigo. Le estoy dando la oportunidad de estar del lado de los vencedores. De ese lado estoy, viejo. Jesús le dio una paliza al turco enfrente del viejo Junco y todos sus hombres. Y luego Junior sacó una pistola y mi mamá le disparó. ¿Tú hiciste eso? Solo lo asusté. Jesús, ahora su vida corre peligro y esos hombres van a querer matarlo. Yo no les temo. Sí, pero con esa actitud, usted ya puso en peligro la vida de mi hijo y la de mi esposa. Lo siento. ¿Quiere que me vaya? Es un buen hombre. Es el único que se le ha enfrentado al viejo Junco en su propio terreno. Papá, no vas a dejar que se vaya, ¿verdad? Tú no vas a dejar a mi papá que enfrenta al viejo Junco, ¿verdad? Tu papá sabe defenderse, hijo. Pero él no es un pistolero como tú. Él te necesita. Vamos. Llegó la hora de darles una lección a esos estúpidos granjeros. Esto les pasa por no querer venderme sus terrenos. Ahora, se han quedado sin nada. Y para mañana, no quiero verlos aquí. Todos ustedes son unos malditos invasores.